El contrato del hombre con Dios, por el santo bautismo. Por San Juan Eudes, nacido el 14 de noviembre de 1601 y fallecido el 19 de agosto de 1680, en Francia. Sacerdote católico. De la Congregación de Jesús y María y de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Advertencia. La elaboración de esta obra data originalmente del año 1654. La presente edición es una versión ampliada y corregida por el eudista Roger Daon en 1743. Esta es una traducción al español de una edición estadounidense de dicha versión del texto, publicada, a su vez, en el año 1859. Capítulo 1. De los males que se siguen de la ignorancia del hombre, de las obligaciones que contrae con Dios en el bautismo. ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a presenciar, en los acontecimientos cotidianos de la vida humana, escenas que deberían hacer brotar lágrimas de sangre al contemplar a tantas personas que, después de haberse convertido por el bautismo en hijos de Dios, en miembros de Jesucristo y en santos templos del Espíritu Santo, viven más como infieles y paganos, antes que como verdaderos cristianos? En verdad, no vemos vivir a los hombres como si ni la fe ni la razón les hicieran ninguna impresión, los cuales, totalmente ocupados con el mundo y sus vanidades, no buscan nada más que la satisfacción de sus propias pasiones y que, dejándose llevar completamente por el mal, no tienen más respeto por Dios que los paganos. Si estas personas realizan algún acto de religión, es solo en cumplimiento de la rutina familiar o siguiendo los hábitos adquiridos en la primera juventud, mientras son ajenos al espíritu de la verdadera piedad. Cuán vívidamente son descritos los caracteres de tales personas por San Pablo al hablar de los judíos carnales. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado del camino, aun se han hecho inútiles. No hay quien haga el bien, no hay ni uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con engaño han obrado con su lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria son sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:11-18. ¿A qué causa, pues, debemos atribuir este deplorable olvido de Dios? Si examinamos el tema con atención, encontraremos que hay tres grandes causas que afectan mortalmente a la sociedad en todas sus tendencias religiosas, a saber: la educación no cristiana, las pasiones no mortificadas y el mal ejemplo. En el primero, la buena semilla, que había sido sembrada en el bautismo y que debería haber sido alimentada y protegida por la fe y las buenas obras, o se marchita por falta de la humedad de la gracia, o es ahogada con los cuidados y las riquezas y los placeres de esta vida, y no da fruto. El segundo, no solo infecta el alma con la lepra mortal del pecado, sino que, como una plaga moral, azota todas sus facultades y comunica su enfermedad a todo pensamiento, palabra y acción del hombre entero. El mal ejemplo es el gran obstáculo en el camino de la virtud, es un veneno que infecta la sangre vital de la sociedad y hace que miles de almas perezcan diariamente. Pero la primera y gran causa de este olvido de Dios y, por tanto, del deplorable estado de la sociedad y de la destrucción de innumerables almas es la ignorancia en que viven los hombres de las obligaciones contraídas por ellos en el bautismo. En el bautismo, el cristiano es incapaz de comprender las grandes e importantes obligaciones que contrae, y cuando llega a la edad de comprenderlas, las instrucciones que recibe son, muchas veces, demasiado limitadas para hacerle conocer plenamente sus terribles responsabilidades.
Se nos enseña que, en el bautismo, somos limpiados del pecado original, hechos hijos de Dios y de la Iglesia. Pero, ¿qué nos impone este incomparable carácter de hijos de Dios? ¿Qué promesas se requieren de nosotros cuando recibimos este nombre? ¿Cuán indispensablemente necesario es que cumplamos fielmente estas promesas? ¿Qué haremos para conservar la gracia de tan saludable sacramento? ¿Qué bendiciones esperan a los que la conservan y cuál debe ser la culpa de los que la pierden por el pecado mortal? Estas son materias en que el cristiano necesita instrucción y cuya ignorancia y olvido causan la pérdida de innumerables almas y deshonran a la Iglesia con la vida disoluta y escandalosa de tantos de sus hijos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los cristianos caigan en tales desórdenes o lleven vidas tan escandalosas como tantos? Si tan solo tuvieran en cuenta que han hecho un contrato con Dios, en el cual han prometido no volver a pecar nunca y mantener inviolable la fidelidad a la Divina Majestad. Si tan solo pensaran que al violar esta promesa han perdido la gracia que Dios les había dado en el bautismo y que han perdido el derecho que habían adquirido a la herencia de la vida eterna y que han vuelto a ser hijos y esclavos de Satanás. Estas son las consideraciones que me han inducido a exponer a los fieles el santo y sagrado tratado que celebraron con Dios en su bautismo, para que, examinándolo en detalle, comprendieran las obligaciones que en él contiene y pudieran comprender plenamente el deber de quien ha recibido el bautismo. El siguiente capítulo mostrará lo que Dios es para él y lo que él es para Dios, cuál la dignidad y santidad de su estado, qué vida debe llevar, qué gloria le espera en el cielo si vive como buen cristiano y qué castigo le están destinados si no cumple fielmente todas las promesas que hizo a Dios. Capítulo 2. Que hay un contrato especial hecho entre Dios y el hombre en el bautismo. Se da el nombre de contrato a todo convenio celebrado por dos o más personas en el cual las partes contratantes contraen obligaciones recíprocas. Esto muestra claramente que se ha hecho un contrato entre la Santísima Trinidad y vosotros en el bautismo. Ya que habéis contraído muchas obligaciones con la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad también se ha obligado con respecto a vosotros, ¿cuál es la naturaleza de este contrato? Es un contrato recíproco de dones, el más alto y completo que puede entrar en el corazón del hombre para concebir, porque, al hacerlo, estáis obligados a daros enteramente y para siempre a Dios. Habéis renunciado a todas las cosas para uniros a Él y por Él. Y Dios, por su parte, se ha entregado enteramente a vosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a vosotros y hacen morada en vuestra alma para conferiros honores y beneficios. Os enriquecen con tesoros espirituales para haceros dignos de sus tres personas divinas. Es un contrato de adopción, ya que Dios Padre os ha tomado por hijo suyo y os ha conferido el derecho de su herencia con su Hijo único, y habéis tomado a Dios por vuestro Padre y habéis prometido darle el amor y el respeto que un hijo le debe a tan buen Padre. Considerad. Escribe el evangelista San Juan. Cuánto amor os ha testimoniado el Padre al desear que seáis llamados y que seáis realmente sus hijos. 1 Juan 3:1. Mirad el efecto admirable del pacto que habéis hecho con Dios en el bautismo, de ser hijo de la ira y heredero del infierno, os habéis convertido en hijo de Dios y heredero del cielo. ¿Qué no debéis hacer para reconocer esta bondad infinita de Dios hacia vosotros? Es un contrato de alianza con el Hijo de Dios, ya que, al recibir el bautismo, os habéis unido a Él, como a vuestra cabeza, a vuestro Maestro y a vuestro Soberano, y a que el Hijo os ha tomado por siervo suyo y uno de los miembros de su cuerpo, que es su Iglesia. ¡Cuán grande es la bondad de Dios,
dice San Pablo, a los cristianos recién convertidos de Corinto. Por quien sois llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Corintios 1:9. ¿Qué erais antes del bautismo, sino los infelices esclavos de Satanás, y sujetos, como él, al castigo eterno? Pero, por el bautismo, habéis sido librados de esta infeliz sujeción, por la alianza divina, que habéis contraído con Jesucristo, que os procura el goce de la felicidad eterna, si observáis todas sus condiciones. Finalmente, es un contrato de alianza con la persona del Espíritu Santo. Pues, la fe nos enseña que el Espíritu Santo toma al alma cristiana por esposa y que el cristiano recíprocamente toma al Espíritu Santo por esposa. En consecuencia de esta sagrada alianza, el Espíritu Santo os llama su hermana y su esposa, y como vosotros sois verdaderamente pobres, adorna vuestra alma con todos los dones necesarios para hacerla digna de él y viene para hacer morada en ella y consagrarla como su templo y su santuario. Podemos asombrarnos, después de esto, si San Luis prefirió tanto su carácter de cristiano al de rey de Francia. Pause 500 consideró que su nacimiento real le procuraba solo una conexión con los hombres mortales y que le daba solo una corona transitoria, mientras que su bautismo, al hacerlo cristiano, lo elevaba a la alianza con las tres personas de la adorabilísima Trinidad y le dio derecho a una corona eterna en el cielo. Puesto que nuestro bautismo nos eleva a la misma dignidad y nos procura los mismos beneficios, por pobres y miserables que seamos en este mundo, esforcémonos por entrar en los sentimientos y disposiciones de este gran santo, estimando más nuestro carácter de cristianos que todas las pompas del mundo, temiendo más romper la santa alianza que hemos contraído con Dios, que incluso la pérdida de la vida misma. Digamos, con el apóstol San Pablo. ¿Quién, pues, nos separará del amor de Cristo? La tribulación, o la angustia, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la persecución, o la espada. Romanos 8:35. Oh, disposición admirable de este santo apóstol, dispuesto a sufrir cada punzada de la miseria humana, antes que arriesgar el amor que tenía por Jesucristo. Y recordemos que es nuestro deber imitar su ejemplo. Debemos valorar más nuestra alianza con la Santísima Trinidad que todos los bienes de este mundo, aún más que la vida misma, ya que nos eleva sobre los grandes de la tierra y nos da derecho a riquezas que son infinitas y eternas. Y debemos temer más lo que resulta de violarla que todas las miserias que pueden ser sufridas en esta vida. Por tanto, ni el deseo de las recompensas temporales ni el temor de los castigos temporales deben inducirnos a violarla. Capítulo 3. En el que se explican las inestimables cualidades del contrato del hombre con Dios en el bautismo. El Hijo de Dios, no contento con romper la unión profana que el pecado de nuestros primeros padres había formado entre nosotros y Satanás, condesciende, por un exceso de su amor, a unirnos en comunión, por sí mismo, con el Padre y el Espíritu Santo, como nos enseña San Juan, cuando dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 13. Es por el bautismo que se ha establecido esta fraternidad, que es la más noble, y para nosotros, la más preciosa, no es meramente una alianza con lo que es más grande, más honorable y más poderoso en la tierra, sino que es una alianza con la infinita majestad de Dios, ante la cual toda la grandeza del mundo es como nada. Es una alianza la más íntima, porque ¿quién puede estar más íntimamente unido que el Padre con su Hijo, que la cabeza con sus miembros, que el cónyuge con el desposado? Jesucristo la compara a la unión que existe entre la vid y sus sarmientos, cuando dice: yo soy la vid, vosotros
los sarmientos, el que permanece en mí, y yo, en él, ese lleva mucho fruto, porque sin mí, no podéis hacer nada. Juan 15:5. La unión, pues, entre Jesucristo y nosotros, en el bautismo, es tan íntima, que permanecemos en él, y él, en nosotros, mientras conservemos la gracia de los sacramentos. Además, tan completa es esta unión, que puede considerarse, como una prolongación, de la inefable unión, de la humanidad sagrada del Salvador y la persona adorable del Hijo de Dios. El mismo Jesucristo, lo compara a la unión que existe, entre él y su Padre eterno, cuando dice: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos, sean uno, en nosotros, para que el mundo, crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como también nosotros, somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos, en uno. Juan 17:21-23. La unión del Padre y del Hijo es, pues, modelo de aquella unión que contraemos con Dios por el bautismo, y es imagen de la existente entre las dos personas divinas mismas. Oh, la sublime dignidad de la religión cristiana. Oh, los tesoros inapreciables del santo bautismo. Oh, santo y sagrado contrato de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Vaya honor inconcebible otorgado al hombre. No solo es liberado de la servidumbre del pecado y de la tiranía de Satanás, sino que llega a ser miembro de la familia de Dios y disfruta de la libertad de sus hijos. Sí, queridos lectores, antes de vuestro bautismo, erais miembros de Satanás, y ahora, sois miembros de Jesucristo, erais hijos del diablo, y ahora, sois hijos de Dios, fuisteis viles asociados de Satanás, y os habéis convertido, en los esposos sagrados, del Espíritu Santo, fuisteis herederos de las penas del infierno, y ahora, sois herederos del cielo, fuisteis separados de vuestro Dios, y estáis ahora unidos a Él, en la más íntima unión. He aquí, lo que sois, si habéis conservado la gracia de vuestro bautismo. Pero, ¡ay! Si la habéis, por el pecado mortal, se ha roto la santa unión que contrajisteis con Dios. Habéis caído, de nuevo, en el estado desdichado del que habías resucitado, para permanecer allí, a menos que, por el privilegio que os concede la penitencia, os restablezcáis en la gracia y entréis de nuevo en una nueva alianza con Dios, después de haber renunciado a Satanás y todas sus obras y pompas. Capítulo 4. Las promesas que Dios hace al cristiano en el bautismo. El Padre Eterno, habiéndoos hecho el honor de asociaros consigo mismo, y tomándoos como uno de sus hijos, y uno de los miembros de su Hijo Jesucristo, se obligó a miraros con el mismo cuidado, y amaros con el mismo amor que tiene por su propio Hijo, porque, en cuanto sois uno de los miembros de su Hijo, sois uno con él. Así es que nuestro Señor, hablando a su Padre, de los que le había dado por sus discípulos, dice: y tú los has amado, como también me has amado a mí. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, que el amor con que me has amado, sea en ellos, y yo en ti. Juan 17:23-26. ¿No veis, pues, los maravillosos efectos del amor de vuestro Padre celestial? Considerad, pues, como benéficos los dones inefables que os son conferidos al recibiros en su alianza por el sacramento del bautismo. Él enriqueció vuestra alma con gracia, el menor grado de la cual sobrepasa todos los imperios del mundo. Él os dio la fe, que es un bien inestimable, os dio la caridad, que es un tesoro de valor incomparable. Él os dio la esperanza, un regalo, que está más allá de todo precio. Él unió en vosotros todas las demás virtudes y dones del Espíritu Santo para que pudierais practicar todas las buenas obras. Pero lo que está infinitamente por encima de todos los otros beneficios es que Él mismo se os ha dado, con su Hijo,
y el Espíritu Santo, y que viene a tomar su morada, en vuestro corazón. En fin, que si no lo habéis expulsado de vuestra alma, siempre habréis de gozar de la dicha de poseerlo dentro de vosotros. Jesucristo mismo nos revela esta gloriosa verdad con las siguientes palabras. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendrá a él, y hará morada con él. Juan 14:23. Su solicitud paternal está constantemente dirigida hacia vosotros, según el lenguaje del profeta real. He fijado mis ojos en ti. Su espíritu ha estado continuamente ocupado, pensando en vosotros. Su corazón está siempre ocupado en amaros. Su poder, su sabiduría, su generosidad nunca cesan de protegeros y de haceros infinitos favores, también para el cuerpo como para el alma. Además, este Padre caritativo nos dice que somos herederos en verdad de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Si observáis fielmente las condiciones de vuestro contrato, poseeréis eternamente los grandes y admirables beneficios que ni el ojo vio, y ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Mientras el Hijo os da la gracia de entrar en alianza consigo mismo, y os toma como uno de sus miembros, se obliga a sí mismo a miraros, a amaros y a trataros como parte de sí mismo, como hueso de sus huesos, como carne de su carne, como espíritu de su espíritu y como uno consigo mismo. Él contrae las siguientes obligaciones. Primera, se compromete a amaros como se ama a sí mismo. Por eso, se dirige a vosotros con estas admirables palabras. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Juan 15:9. Es decir, os amo como me amo a mí mismo. Segundo, se compromete a dar a su Padre eterno, para que sea vuestro Padre. Así os manda dirigiros a Él en vuestras oraciones. Padre nuestro, que estás en los cielos. Mateo 6:9. Hablando de su ascensión, dice: Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20:17. En tercer lugar, se compromete a daros su Espíritu Santo y su corazón para convertirse en el espíritu de vuestro espíritu y en el corazón de vuestro corazón. Para enseñarnos esta verdad, nos asegura, por medio de uno de los profetas, que nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. Queriendo hacernos comprender lo que son este corazón nuevo y este espíritu nuevo, añade inmediatamente después: Enviaré mi espíritu en medio de vosotros. Luego, el apóstol San Pablo repite la misma verdad cuando dice: Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Cuarto, se compromete a dar a la Santísima Virgen María, su madre, para que sea vuestra madre. Por eso, al hablar de ella, antes de su muerte, os dice, en la persona de San Juan: Ahí tienes a tu madre. Quinto, se compromete a daros su Iglesia, como segunda madre. Así, San Pablo la llama, Madre Nuestra, al hablar de la Jerusalén celestial, que él entiende como la Iglesia. Pero esa Jerusalén, que está arriba, es libre, que es nuestra madre. Gálatas 4:26. Es en este sentido que Jesucristo nos manda considerar, como un pagano y un publicano,
A quien no obedece a la iglesia, tal como un niño, debe obedecer a su madre. Sexto, se compromete a daros su carne y sangre en la Santísima Eucaristía, para que sea el alimento de vuestra alma. Porque, siendo la vida nueva, que os ha sido dada en el bautismo, toda, juntamente, celestial y divina, como la habéis recibido de Jesucristo, que es vuestra cabeza, debe ser sostenida y conservada por el alimento celestial, según estas hermosas palabras de Dionisio el Areopagita. Los que son de Dios, que vivan según Dios. Jesucristo mismo dice: Yo soy el pan de vida, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así, el que me come, también vivirá por mí. Juan capítulo 6. Versos 48 a 58. Como si dijera, mi vida es la misma que la de mi Padre, yo vivo en él, y él vive en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese también vivirá en mí, y yo en él. El mismo espíritu que lo anima a él, me anima a mí. Él no me da la vida, sino que yo se la doy. Él no me convierte en él, sino que yo lo cambio a él en mí. Yo seré el principio de su vida, para gloria de mi Padre y de los míos. Séptimo, se compromete a daros un lugar con él en el seno de su Padre, donde él mora. Ya que pide para nosotros este favor de su Padre, cuando dice: Padre, quiero que donde yo esté, también aquellos que me has dado estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Octavo, se compromete a haceros partícipes del imperio, de aquella gloria que su Padre le da, como lo expresa: Y os asigno, como mi Padre me ha dado a mí, un reino. Juan 22:29. Noveno, se compromete a sentaros en su trono. Esto es lo que prometió, cuando dijo: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo he vencido, y me he sentado, con mi Padre, en su trono. Apocalipsis 3:21. Él os hace partícipes de sus más nobles atributos, porque, si Él es el Hijo de Dios, vosotros también sois hijos de Dios. Sí, mis queridos amigos, San Juan dice: Amadísimos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan 3:2. Somos, pues, hijos de Dios en esta vida, pero la gloria que nos es debida está reservada para la venidera. Cuando poseamos esta gloria, entonces no dudaremos más de que somos hijos de Dios. Si Él es el Rey de Reyes y el gran sumo sacerdote, no nos hará partícipes de su realeza y de su sacerdocio, ya que San Pedro llama a todos los cristianos sacerdotes y reyes. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. En cualidad de reyes, ejercéis sobre vuestras propias pasiones y sobre las vanidades del mundo un imperio espiritual, triunfáis sobre el diablo y los enemigos de la religión, para reinar después eternamente en gloria, como el mismo Cristo. En virtud de vuestro sacerdocio, ofrecéis a Él holocaustos espirituales, que son las oraciones, las aspiraciones y las buenas obras, en unión con el sacrificio que Jesucristo ofrece por nosotros, y, durante la eternidad, ofreceréis, con Él, un sacrificio de alabanza a su divina majestad. Si es el juez soberano,
No dará a sus siervos fieles parte de su autoridad para juzgar no solo a los hombres pecadores, sino también a los ángeles rebeldes. Ya que dice: No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles. Pues, mucho más, las naderías de esta vida. 1 Corintios 6:3. En fin, si es Dios, ni siquiera os comunicará esta suprema cualidad, haciéndoos, por imitación y semejanza, lo que Él es por naturaleza, porque la fe, la gracia y las virtudes, que nos son dadas en el bautismo, se llaman, en la Escritura, participación de la naturaleza divina, por lo cual, se da el nombre de Dios a todos los cristianos, que conservan, en ellas, estos preciosos dones. Yo digo: Dioses sois. Juan 10:34. Estas cosas, tan grandes y tan nobles, no os asombrarán, si consideráis que aquel que las hace es poder infinito e infinita bondad. Puesto que Él quiere unirse a vosotros, de tal manera que os hagáis uno con Él, no se sigue que os ame como a sí mismo, y que tengáis con Él el mismo Padre, la misma Madre, el mismo Espíritu, el mismo corazón, la misma morada, la misma realeza, la misma gloria, el mismo trono, y el mismo nombre. He aquí, pues, mis queridos hermanos, las altas obligaciones a que se obliga vuestra adorable cabeza, en vuestro favor, cuando, en el bautismo, os incorporan a sí mismo como uno de sus miembros. Sabed que Él se llama a sí mismo fiel y verdadero. Fidelis et Verax. Apocalipsis 21:5. Y que, en consecuencia, cumplirá fielmente todas sus promesas, si vosotros cumplís fielmente con las vuestras. Las obligaciones que el Espíritu Santo asume con respecto a vosotros os son igualmente benéficas, ya que, habiéndonos favorecido hasta el punto de tomar nuestras almas para su templo y para su esposa, se obliga a sí mismo a amarnos y a hacer por nosotros todo favor digno de la dignidad con que nos honra. Incurre, por tanto, en la obligación de purificar el alma del pecado. Lo santifica por su gracia. La ilumina con su sabiduría. Le comunica su amor. Lo fortalece contra sus debilidades. La sostiene en sus combates y la guía con sus inspiraciones, capacitándola para hacer el bien y evitar el mal. La asiste en la ejecución de las piadosas resoluciones que le inspira. La dirige en la práctica de la virtud. La hace fecunda en toda buena obra y la levanta cuando cae. ¿No es la fidelidad con que el Espíritu Santo cumple estas obligaciones la gran fuente de las gracias que nos son dadas en los sacramentos, de los pensamientos piadosos y de las emociones piadosas que nos conducen al bien y nos apartan del mal, de la alegría que sentimos cuando hacemos el bien, del remordimiento que nos reprocha nuestras faltas y nos incita al arrepentimiento? En una palabra, ¿no es el Espíritu Santo quien produce en nosotros todos estos efectos o dones? ¿No es Él quien da fuerza a los mártires, castidad a las vírgenes, fervor para sufrir las austeridades de la penitencia y perseverancia en la práctica de las buenas obras a los cristianos más perfectos? De Él proceden estos actos sublimes de virtud, que se llaman bienaventuranzas y frutos del Espíritu Santo. Y de Él procede también toda la santidad y el mérito que Dios corona en el cielo. Sí, queridos lectores, estos son los efectos de las promesas que el Espíritu Santo os ha hecho. ¡Qué generosidad y qué caridad en las tres personas de la Santísima Trinidad para obligarse a estas cosas tan provechosas para todos los que reciben el bautismo! ¿Con qué prontitud no debéis cumplir vuestras obligaciones, siendo Dios tan fiel en cumplir las suyas? Vuestra fidelidad a ellos es el principal reconocimiento que os exige por todos sus favores. Pero, para que apreciéis mejor vuestro deber, vamos a hablaros de las obligaciones que habéis contraído para con su divina majestad en el pacto que habéis hecho con él.
Capítulo 5. Las obligaciones que todo cristiano contrae en su bautismo, y en particular la de renunciar a Satanás y sus obras. Cuando entrasteis en alianza con Dios, por el santo y sagrado contrato del bautismo, os ofrecisteis, disteis y consagrasteis a su divina majestad y os atasteis a él en las siguientes promesas. Primera. Que no habríais de tener ninguna comunicación con Satanás. Segunda. Que os abstendríais de todo pecado. Tercera. Que nunca dedicaríais vuestros afectos a las cosas terrenales. Estas promesas están expresadas por las palabras con las que renunciasteis a Satanás y sus obras y pompas. Renunciasteis a Satanás porque, por el pecado original, fuisteis sus hijos y esclavos, y no podíais entrar en el favor de Dios sin haber renunciado a su enemigo. El sacerdote os pregunta: ¿renuncias a Satanás? Y respondéis: yo renuncio a él. Por estas palabras, rompisteis vuestra alianza con el diablo, obtuvisteis la gracia, y os convertisteis en hijos de Dios. Esto os obliga a vivir en entera separación del demonio, y nunca más a uniros con los que tienen comunicación con él, tales como hechiceros, magos, o los que curan enfermedades, apagan fuegos, y hacen otros actos similares por su operación. También os exige velar sin cesar, para no caer en la tentación de este enemigo que, como nos enseña San Pedro, anda, continuamente, seduciéndonos a la infidelidad hacia Dios y sometiéndonos de nuevo a su propia tiranía. Para excitaros a vosotros mismos a esta vigilancia, recordad, a menudo, estas palabras de Jesucristo: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces, se dice: me volveré a mi casa, de donde salí. Y va, y la encuentra vacía, barrida y compuesta. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrando, habitan allí, viniendo a ser las postrimerías de aquel hombre, peores que sus principios. Así será de esta generación mala. Mateo 12:43-45. Temed, pues, este mal, como el mayor que os puede sobrevenir. Pero para volver a entrar en alianza con el diablo, solo es necesario que imitéis su desobediencia, cometiendo cualquier pecado mortal, ya que habéis renunciado a todas sus obras, que son pecaminosas. Es en consecuencia de esta renuncia que el amadísimo discípulo de Jesucristo dice que el que permanece en él no peca, y que el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3:6-7. Debéis, pues, en cuanto os sea posible, con la ayuda de la gracia, vivir en la rectitud y la justicia, y si por alguna desgracia cayereis, esforzaos en levantaros inmediatamente, por medio del arrepentimiento, porque hasta el menor pecado descuidado os prepara para entrar en una nueva rebelión, por el pecado mortal, por el cual perdéis el inestimable carácter de hijos de Dios, con todas las bendiciones que le corresponden. En efecto, el mismo apóstol nos enseña que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. 1 Juan 3:10. Primera promesa: renunciar a las pompas de Satanás. La gran causa por la cual el cristiano cae en pecado es su apego a las cosas de este mundo. Para atraparnos, el diablo otorga al pecado una apariencia cautivadora para que pueda inducirnos a cometerlo más fácilmente. Así fue como sedujo a nuestros primeros padres, prometiéndoles el conocimiento del bien y del mal.
Incluso, se atrevió a tentar al mismo Señor, de la misma manera, ofreciéndole todos los bienes de la tierra, si cometía un solo pecado. Encontramos que en todos sus intentos de arrastrarnos al pecado, invariablemente, nos ofrece la esperanza de alguna ventaja temporal. Miles de cristianos ceden, diariamente, a esta tentación y pierden la felicidad eterna de la otra vida, para disfrutar de los falsos placeres de este mundo. Para fortaleceros contra los peligros a que estáis expuestos, de ser seducidos por esta engañosa atracción, estáis obligados a renunciar a las pompas de Satanás. No estáis obligados, por esta renuncia, a privaros realmente de los bienes que legítimamente poseéis, o a no trabajar para adquirirlos, pero se os enseña a que no os apeguéis a ellos, en detrimento de vuestro deber para con Dios. De acuerdo con este compromiso, debéis estar preparados para perder todos los placeres de esta vida, en lugar de cometer un pecado mortal, para poseerlos. Vosotros, pues, estáis obligados a considerar todo lo que hay en este mundo, como enviado a vosotros, por la divina providencia, para serviros en vuestro paso por la vida, y no debéis aferraros a ellos, más de lo que el viajero se apega a la posada, en la que se hospeda en su viaje. Debéis usarlos, solo como el buen siervo usa los que pertenecen a su amo. En una palabra, no pertenecen todas las cosas de este mundo a Dios, y no somos todos sus siervos. De sus manos, recibimos todos los bienes, y nos permite usarlos, para nuestro propio beneficio, pero no debemos apegarnos a ellos, como a él mismo. Grandes del mundo, sepan que su dignidad pertenece a la casa de Dios, y que sus riquezas provienen de él. ¿Os imagináis que no sois siervos pobres, o que, al enriqueceros, Dios ha hecho más que confiaros sus bienes? ¿Sois conscientes de que en vuestro bautismo prometisteis, so pena de separaros eternamente de Dios, no poner vuestros afectos en nada de lo que poseéis en este mundo, para entregaros enteramente a Dios, que quiere ser, él mismo, vuestra gloria, vuestras riquezas y vuestro bien eterno? Aprended, pues, desde este día, que nada se impone más expresamente en las Sagradas Escrituras que la necesidad de un perfecto desapego de todas las cosas del mundo. ¿No es esto lo que Jesucristo nos enseña cuando dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro? No es posible servir a Dios y a Mamón. Mateo 6:24. Y otra vez os dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Este desprendimiento que exige Jesucristo es tan general que no puede haber excepción, pues desea que el cristiano no se dedique al padre, ni a la madre, ni al hermano, ni a la hermana, ni aun a la propia vida, y declara, del modo más explícito, que el que conserva un apego por cualquiera de estas cosas, no puede ser su discípulo. Por eso, dice el apóstol Santiago: ¿no sabéis que la amistad de este mundo es enemiga de Dios? Pues, cualquiera que quiera ser amigo de este mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. San Juan Evangelista, escribiendo sobre el mismo tema, a los cristianos recién convertidos, se dirige a ellos, con estas palabras, tan llenas de dulzura: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Por lo cual, San Agustín concluye que el bien en la tierra está constituido por aquellos que aman a Dios con desprecio de sí mismos, y que los pecadores se aman a sí mismos y al mundo con desprecio de Dios. San Juan nos muestra, en el siguiente texto, las cosas que no debemos amar cuando dice que todo lo que hay en el mundo
Es la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y el orgullo de la vida. 1 Juan 2:16. La concupiscencia de la carne comprende todos los placeres sensuales, las del gusto, del tacto y de los deleites carnales. Concupiscencia de los ojos se refiere a los placeres de la vida, exhibiciones crueles, curiosidades ociosas, el amor a las ciencias inútiles, la vida suntuosa, la ligereza en el vestir, las viviendas costosas, los juegos, las diversiones vanas, la adulación y la estima de los hombres, en una palabra, todas aquellas cosas que solo deleitan la vista, complacen la imaginación y tienen, por objeto, el placer y el amor del mundo. Finalmente, la soberbia de la vida, la concupiscencia, la ambición, el amor a la ostentación, a la dignidad, a la distinción y todas estas vanidades, que suelen acompañar a las riquezas y a los lugares de altura, el lujo, la independencia, el festín, el desprecio de los demás y la gratificación de seguir nuestra propia voluntad. Tales, queridos lectores, son las cosas a las que habéis renunciado y a las que no podéis apegaros sin romper la alianza que habéis hecho con Dios. Pero para vivir en esta perfecta separación de todas las cosas, es necesario que dominemos nuestras propias pasiones. Estas propensiones nos seguirán durante la vida, ellos son la causa del feroz combate que San Pablo describe en estos términos. Tengo en mí esta ley, que, queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega, porque me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me encadena a la ley del pecado, que está en mis miembros. Desdichado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así, pues, yo mismo, que con la razón, sirvo a la ley de Dios, sirvo, con la carne, a la ley del pecado. Romanos 7:21 a 25. Por la carne, son llevadas todas nuestras inclinaciones, con el amor a la criatura y al pecado, mientras que la gracia, que había sido dada en el bautismo, nos insta al amor de Dios y a la práctica de toda buena obra. ¿Cómo venceremos estas malas inclinaciones hacia la criatura? San Pablo nos enseña que es sólo crucificando nuestra carne, con su concupiscencia, es decir, someter los deseos de lujuria, con ayuno, y otras austeridades, para hacerlo obediente a la gracia. El castigo puede ser grande, pero la recompensa es aún mayor, porque, después de haber reinado, en este mundo, sobre la carne, infaliblemente reinaremos, con Jesucristo, en el cielo, por toda la eternidad. Segunda promesa. Unirnos a Dios, por la fe. La segunda obligación que habéis contraído en vuestro bautismo es la de uniros a Dios, por la fe, por la esperanza y por la caridad. Esto lo prometisteis muy solemnemente en vuestra respuesta al sacerdote cuando os preguntó: ¿Crees en Dios Padre, en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo? Como si dijerais: Creo en un solo Dios, y en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que deseabais poner en Él vuestra esperanza, vuestro amor y todo vuestro corazón. Debéis, pues, vivir en la fe de un solo Dios y de tres personas divinas y de todas las demás verdades que Dios os ha revelado. No tenéis excepción que hacer, ya que todo lo que procede de la soberana verdad es igualmente cierto e indubitable. Pero, para que tengáis verdadera fe en las cosas que Dios ha revelado, es necesario que creáis en la Iglesia Católica, en la cual solo y únicamente podéis conocer, con certeza, lo que Dios ha revelado. Por eso, después de que os preguntan si creéis en Dios, también os preguntan si creéis en la Iglesia Católica. Ciertamente, los que no creen en la Iglesia Católica no pueden tener fe divina en los misterios que creen, sino solo fe natural y humana, una fe de su propia fantasía, fundada en la luz de su propio juicio, sujeta a error, y no en las promesas de Jesucristo.
Solo la Iglesia Católica posee estas promesas, y solo en su testimonio, descansa el fundamento de la fe cristiana. Como ella posee las promesas divinas para todos los días, incluso hasta el final de los siglos, no puede haber razón para dudar de todo lo que ella propone a nuestra creencia. Dad gracias a Dios por haberos dado el precioso don de la fe y de haberos hecho hijos de la Santa Iglesia Católica, que es fiel depositaria de las verdades de la salvación y que todos los cristianos están obligados a reconocer como la verdadera Iglesia. Al decir: creo en la Santa Iglesia Católica, os unisteis inseparablemente a esta Santa Madre, creéis, sin vacilación, todo lo que ella propone, como os lo propone el mismo Jesucristo, que está siempre con ella, en sus instrucciones. Rechazad, pues, con horror todo lo que esté en desacuerdo con sus enseñanzas, y consideradlo como un error calculado para poner en peligro vuestra fe. Por ignorantes que seáis, tenéis la verdadera fe, si creéis, sin excepción, todo lo que la Santa Iglesia Católica cree y enseña. En cambio, por muy sabios que seáis, perderéis el don y la virtud de la fe, si rechazáis cualquiera doctrina que ella enseña. Porque su fe es vuestra regla. Como no hay más que una fe, dice San Pablo, querer dividirla es destruirla. Los herejes no solo difieren de la Iglesia en la fe, sino que también difieren entre sí, prueba de que no tienen la verdadera fe, que es una. La Santa Iglesia Católica nunca ha sufrido, y nunca sufrirá, diferencia de fe en cuanto a artículo alguno. Su fe es la misma, en todos los tiempos, en todos los lugares, y en todos sus verdaderos hijos. Por lo tanto, su fe es una, y la única fe verdadera. Debéis estar muy deseosos de conservar la fe en toda su pureza, ya que, sin ella, es imposible hacer nada que merezca el cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Quien no la posee, puede practicar todas las virtudes morales: justicia, sobriedad, castidad, limosna, oración, mortificación. Y no solo esto es así con herejes, sino que es una verdad que debe tenerse en cuenta, que estas buenas acciones, a menos que tengan la fe por principio, nunca merecerán el cielo para ellos. La ley de Moisés, toda santa como era, solo podía salvar a aquellos que la habían observado por la fe. Por tanto, cuando veáis que los que no creen en la Iglesia practican algunas buenas obras, hacen muchas oraciones y llevan una vida austera, no creáis que por eso están en el camino de la salvación, a menos que tengan verdadera fe. Cometéis un enorme pecado si creéis que pueden salvarse fuera de la Iglesia, que pueden tener fe sin creer en ella o que pueden salvarse sin fe. Por el contrario, cuando veáis que los fieles llevan una vida desordenada, cuando percibáis que los que deben dar buen ejemplo a los demás son ellos mismos los primeros en entrar en pecado, no debéis, por este motivo, dudar de la fe de la Iglesia, porque ni la Iglesia ni sus doctrinas son las causas de sus desórdenes. Las doctrinas de la Iglesia no son menos puras con respecto a la moral que con respecto a la fe. Ella condena por igual todos los desórdenes y todos los errores. Por tanto, cuando veáis que el vicio reina, donde solo debe practicarse la virtud, en lugar de relajar vuestra fe, debéis reanimarla y esforzaros, con vuestro ejemplo, en ayudar a los débiles contra el escándalo en que corren peligro de caer. Tercera promesa. El cristiano se une a Dios por la esperanza. Estáis, pues, obligados a uniros a Dios por la esperanza, es decir, considerar a Dios como vuestro bien soberano y procurar poseerlo con preferencia a todas las demás cosas. Él es realmente vuestro soberano bien, ya que posee en sí mismo todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que es grande y deseable en todas las criaturas, y Él posee estos caracteres en un grado infinitamente más perfecto que ellos. Así,
Al poseerlo, os hacéis más ricos, más nobles, más poderosos, más sabios, más felices, de lo que podríais ser, poseyendo todos los tesoros de la tierra, todas las dignidades de los reyes y príncipes de este mundo, todo el poder, la sabiduría y la felicidad, que jamás se han obtenido entre los hombres. Por tanto, la esperanza exige que prefiráis el goce de Dios a todos los bienes del mundo, y que estéis dispuestos a perder todo lo que poseéis, incluso vuestra propia vida, si es necesario, para conservar la gracia que Él os ha dado. En consecuencia, Él exige que aborrezcáis el pecado más que todos los males de la vida, e incluso más que la muerte más cruel, ya que os hace perder a sí mismo. La esperanza, por tanto, no es un débil deseo de vida eterna, como algunos pueden imaginar, sino un deseo, vivo y animado, que nos separa de todas las demás cosas, uniéndonos enteramente a este gran objeto, que nos inspira la voluntad y el deseo. Venderlo todo, y darlo todo, para obtener este precioso tesoro. Examinad, pues, queridos hermanos, si estas son vuestras disposiciones, porque si no lo son, vuestra esperanza no es digna de Dios y no os salvará. Pero, observad, que la esperanza divina, que os impulsa a buscar la posesión de Dios y a desearla por encima de todas las cosas, os exige obrar siempre, según estas dos reglas principales. La primera es fundar vuestras expectativas en la bondad de Dios y en los méritos de Jesucristo, y no en vosotros mismos, ni en nada que podáis poseer. La razón de esto es que es de fe que la vida eterna no se debe a la dignidad de nuestra naturaleza, que habiendo perdido, por el pecado, el derecho a disfrutarlo, solo podemos recuperarlo por los méritos de Jesucristo, y finalmente, que, sin la asistencia de la gracia, nada podemos hacer para llevarnos a la posesión de Dios. Pretender merecerlo por la sola naturaleza es el más alto exceso de presunción y orgullo. La segunda regla es tomar los medios que Dios, en su misericordia, nos ha prescrito para obtener la salvación, a saber, el bautismo, para los que aún no lo han recibido, penitencia digna, para los que han pecado después del bautismo, huida del pecado, desapego de las criaturas y práctica de las buenas obras, pues, esperar que podamos alcanzar la salvación, sin tomar estos medios, o que podamos salvar nuestras almas, amando al mundo, viviendo en malos hábitos, confesándose sin enmienda, violando todos los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y descuidando los deberes de nuestro particular estado de vida, es tentar a Dios de la manera más criminal, contradecir su divina palabra, burlarse de sus amenazas, abusar de la generosidad y el mérito de nuestro divino Salvador, en una palabra, es llegar a una condenación cierta. Cuarta promesa: unirnos a Dios en el amor. También habéis prometido uniros a Dios por la caridad, es decir, considerar a Dios como el soberano bien y el fin último para el cual fuisteis creados, dedicaros y consagraros a su servicio y referir a su gloria todos vuestros pensamientos, vuestros deseos, vuestras palabras y vuestras acciones, y detestar y evitar, más que todos los males del mundo, aquellas cosas que le desagradan, porque en este amor consiste propiamente el gran precepto de la caridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10:27. Estas son las palabras del mismo Jesucristo, a las que podemos añadir que todas las facultades de vuestro cuerpo, toda vuestra fuerza, toda vuestra potencia, toda vuestra industria, todas vuestras posesiones, en una palabra, todo lo que está en vosotros, debe ser entrar en este amor. Porque, como Dios os ha dado el derecho de heredar su gloria, es indispensablemente necesario que os dediquéis enteramente a su amor, por cuanto no sanciona la pronunciación de una sola palabra, a menos que tienda a un buen fin, como nos asegura Jesucristo, que debemos dar cuenta de toda palabra ociosa. La esperanza considera bueno a Dios solo en relación con nosotros, y el fin que se propone es nuestra propia felicidad.
Si la esperanza aspira a la posesión de Dios, es solo para hacernos felices. Pero la caridad considera a Dios, no solo como bueno con respecto a nosotros, sino como infinitamente bueno, en sí mismo, y como el fin de todas las cosas. Por tanto, el fin de la caridad es Dios mismo, su servicio y su gloria. Como la mayor gloria que podemos rendir a Dios es la obediencia a sus mandamientos, ofrecerle el sacrificio de nosotros mismos y referir todas nuestras acciones a su gloria, la caridad nos obliga a observar estrictamente todos los mandamientos de Dios, a evitar el menor pecado, a dedicarnos y consagrarnos enteramente al servicio de su divina majestad y a cuidar de no tener otra intención que agradarle en todas nuestras acciones, en fin, a padecer con sumisión y resignación a su santa voluntad la pobreza, el desprecio, la injusticia y todas las demás cruces que podamos encontrar en esta vida. Cuando, a través de la caridad, ofrecemos a Dios nuestras acciones, todo lo que hacemos debe ser meritorio. Por lo tanto, no es meramente por nuestras oraciones, nuestros ayunos y nuestras limosnas que merecemos la gloria eterna. Las obras más humildes, incluso beber y comer en cuanto las hacemos para la subsistencia del cuerpo, son meritorias cuando las ofrecemos a Dios por un motivo de caridad. Dichosa el alma que comprende bien esta gran virtud y que estudia para practicarla. Acumula, diariamente, nuevos tesoros de mérito. Vosotros, que ganáis el pan con el sudor de vuestra frente, obreros, soldados, artesanos, que pasáis la vida en trabajos y fatigas, en viviendas humildes, mal vestidos y mal alimentados, ¿cuánta recompensa tendréis si os cuidáis para evitar el pecado y para ofrecer a Dios vuestros trabajos y vuestros sufrimientos? La caridad divina acepta todas vuestras privaciones, como tantas buenas obras, aventajáis en méritos a los que viven en claustros, porque vuestra vida es más austera y más laboriosa. Todo vuestro trabajo tiende a adquirir, para vosotros, un aumento de gracia y de mérito. Así fue que los santos patriarcas, que se ocupaban en cultivar la tierra y en apacentar sus rebaños, adquirieron, delante de Dios, tan grande recompensa. Del mismo modo, San José, en sus labores de carpintero, y la Santísima Virgen, en su industria doméstica, crecían constantemente en mérito y en gracia. Vosotros podéis hacer lo mismo, ya que solo tenéis que continuar en la gracia de Dios y ofrecerle vuestras obras y vuestros sufrimientos. Pero ¡ay! No conocéis este piadoso deber, puesto que no lo practicáis, y, después de haber amortiguado tanto en esta vida, todavía tenéis que sufrir más en la próxima. ¿No es una verdad deplorable que muchos que ocupan los más altos oficios y las ocupaciones más santas pierden el mérito de todas sus acciones al no realizarlas con la pureza de corazón e intención que es necesaria? El amor al mundo les obliga a vivir en estado de pecado o les impide ofrecer sus acciones a Dios. Haced lo mejor, queridos lectores, y practicad el saludable consejo que os da San Pablo. Sobre todas las cosas, tened la caridad. Colosenses 3:14. Considerad esto, evitando cuidadosamente todo pecado mortal. Ya sea que comáis, o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Siervos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia. No hay acepción de personas para con Dios. Colosenses 3:17. Consuelo admirable para los que se afanan, las obligaciones que tienen de trabajar para sus amos no disminuyen en nada los méritos de sus acciones, si las realizan para el servicio de Dios. Quinta promesa. El cristiano se une a Jesucristo como a su maestro y a su cabeza.
La tercera obligación que habéis contraído en el bautismo es la de uniros a Jesucristo, como a vuestro Maestro y vuestra cabeza. Por esta unión, ganáis, para vosotros, el nombre glorioso de cristiano, que significa discípulo y miembro de Jesucristo. Esta obligación implica muchos deberes importantes. Porque, al tomar a Jesucristo por vuestro Maestro, estáis obligados a creer en sus doctrinas, a abrazar sus máximas, a obedecer sus leyes, a imitar sus virtudes, y estos son los grandes deberes de un buen discípulo para con su Maestro. Al tomar al Divino Salvador como vuestra cabeza, os habéis comprometido a actuar solo por su Espíritu, y os habéis comprometido a vivir su propia vida. Los miembros deben estar animados por el Espíritu de Aquel, que es su cabeza, y deben vivir de acuerdo con su vida. Todas estas cosas están expresamente señaladas en las Sagradas Escrituras. No estáis en la carne. Dice San Pablo a los cristianos de Roma, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. No somos, pues, de Jesucristo, mientras que este no es nuestro espíritu, sino el espíritu del mundo, o el nuestro propio espíritu, el que nos anima. Cuando este santo apóstol llama a Jesucristo vuestra vida, solo os enseña que, si no vivís según Jesucristo, vuestra alma está muerta. Cuando nos da esta regla: sed de los mismos sentimientos y de las mismas disposiciones de corazón con Jesucristo. No enseña que las doctrinas de Jesucristo deben ser las nuestras, que debemos juzgar las cosas como Él las juzga, estimar lo que Él estima, despreciar lo que Él desprecia, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia, desear lo que Él desea, en una palabra, conformar todas nuestras inclinaciones a las suyas. San Juan expresa claramente las obligaciones que tienen los cristianos de imitar la vida de su divino Maestro al dirigirles estas palabras. Quien dice que permanece en él, es decir, que es uno de sus miembros, uno de sus fieles discípulos, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. Así, San Gregorio de Nisa comenta con justeza que ser cristiano es estar unido a Jesucristo y hacer profesión de llevar la misma vida que Él llevó en la tierra. Para permitirnos cumplir tan santa obligación, el bautismo, al tiempo que nos confiere la gracia santificante que borra el pecado, nos dispone, igualmente, a todas las virtudes morales y teologales, junto con los dones del Espíritu Santo. Estas santas disposiciones dirigen nuestro espíritu a seguir las doctrinas y máximas de Jesucristo, pensar y juzgar de todas las cosas como las juzga y piensa este divino Maestro. Estas disposiciones que brotan en nuestros corazones son los gérmenes de las mismas disposiciones que estaban en el mismo Jesucristo y dirigen nuestras inclinaciones a la práctica de todas las virtudes. En una palabra, si correspondemos fielmente a las impresiones de estas virtudes y a los dones que el Espíritu Santo infunde en nuestras almas, en el momento del bautismo, no experimentaremos en nosotros más que las mismas inclinaciones que hubo en Jesucristo en la tierra, e imitaremos solo su ejemplo. Pero ¡ay! La influencia perniciosa de un sistema mundano de educación y la falta de buen ejemplo en los que tienen a su cargo la juventud, las ocasiones de pecado de las que el mundo está lleno, las tentaciones del diablo, en fin, las inclinaciones corrompidas de nuestra mala naturaleza, los efectos desdichados del pecado original que no hemos tenido el suficiente cuidado de mortificar, impiden que fructifique la buena semilla que el Espíritu Santo ha infundido en nuestras almas. Por eso es que la Iglesia se compara con un campo en el que la cizaña casi ahoga la buena semilla. En lugar de los frutos de la gracia y de la virtud, apenas percibimos otros,
que los frutos perniciosos de todos los vicios. En lugar de las máximas del Evangelio, las máximas del amor de Dios, la caridad hacia nuestro prójimo, el odio al pecado, el desprecio del mundo, la humildad, la paciencia, encontramos solo las máximas corruptas de la época: vanidad, interés propio, placer, impiedad, amor de sí mismo y de las cosas del mundo. Apenas vemos un rastro de la vida de Cristo en la conducta de los cristianos. En lugar de imitar este modelo divino, que nos es necesario para salvarnos, cada uno se comporta a imitación de los más laxos y hasta los más viciosos. No debería de esperar, pues, queridos lectores, que estas instrucciones os resulten útiles, que por la fe os habéis convencido del indispensable deber que habéis contraído de llevar una vida santa, según Jesucristo vuestro divino modelo, y de cumplir las demás promesas de vuestro bautismo, para que paséis el resto de vuestra vida de acuerdo con estos deberes apremiantes, por los cuales seréis juzgados en la hora de vuestra muerte. Si hasta ahora las seducciones del demonio, la ceguera de la mente, la tiranía de vuestras pasiones, el mal ejemplo de los demás, el encantamiento de las criaturas, os han precipitado a violar vuestras santas promesas, que San Agustín llama el mayor de todos los votos, promesas de las que ni el soberano pontífice ni ningún otro poder os puede dispensar, si hasta este momento habéis vivido sin realizarlas, no descuidéis más la oportunidad que se te brinda de cambiar vuestra vida. Santísima Trinidad, en cuyo nombre fuisteis bautizados, Jesucristo, que ha dado su sangre para borrar vuestros crímenes, y la Santa Iglesia, vuestra madre, demanda de vosotros este feliz cambio, y todo el cielo se regocijará por ello. Decid, pues, desde el fondo de tu corazón: Satanás, te renuncio para siempre, con todas tus obras y pompas. Dejé a mi Dios y a mi Padre celestial para seguir tus leyes perniciosas. Ahora deseo volver a mi Padre misericordioso y serle fiel durante el resto de mi vida. Solo deseo vivir para Él. Lamento mis infidelidades. Deseo seguir las doctrinas y los ejemplos de Jesucristo para obtener el perdón de mis pecados y evitar la condenación que he merecido. Capítulo 6. Confirmación de lo dicho hasta ahora por la explicación de las ceremonias del bautismo. La Santa Iglesia Católica, siempre dirigida por Jesucristo, su cabeza, y por el Espíritu Santo, su esposo, no permite que exista duda en la mente de sus hijos en cuanto a las ceremonias que practica en la administración de los sacramentos, siendo santísima y llena de instrucciones saludables. Esto es notable en las ceremonias que ella prescribe para ser usadas en la administración del bautismo. En ellos encontramos dos principios que contienen las más saludables instrucciones, sobre las cuales, tal vez, nunca hayáis meditado sinceramente. Os suplico, pues, que consideréis con atención la explicación que os voy a dar, servirá para confirmar y establecer todo lo dicho en los capítulos precedentes. En primer lugar, cuando fuisteis presentados a la Iglesia para recibir el bautismo, fuisteis tratados como poseídos por el demonio, porque el sacerdote pronunció sobre vosotros el exorcismo de la Iglesia, ordenando al espíritu maligno que se apartase de vosotros, y así dar lugar al Espíritu Santo. Esta ceremonia os enseña que por el pecado original estabais realmente en posesión del diablo, y que él moraba en vosotros, pero que, por el bautismo, ha sido expulsado de vosotros, que vuestra alma ha sido purificada de la horrible mancha que la desfiguraba, y que el Espíritu Santo, santificada y adornada con su gracia, viene a ser morada en ella. En segundo lugar, os marcó el sacerdote con la señal de la cruz en la frente y en el pecho, que son las dos partes principales del cuerpo, donde el alma ejerce sus más nobles facultades. La señal de la cruz te enseña, principalmente, tres cosas. En primer lugar, que el bautismo imprime en vuestra alma un carácter espiritual que ningún pecado puede borrar. Este carácter es una prueba de que, desde ahora, no os pertenecéis a vosotros mismos,
sino que sois propiedad de Jesucristo, que os ha comprado, por el precio infinito de su sangre y de su muerte. No sois de vosotros mismos, sino de Cristo, por lo cual, concluye San Pablo, que el cristiano ya no viva para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él, es decir, que el cristiano viva una vida de gracia y que consagre a su Redentor su espíritu, su corazón y todas sus acciones. En segundo lugar, que no os avergoncéis de Jesucristo, ni de su cruz, y que proféis su doctrina, y améis su ejemplo, la pobreza, la humillación, el sufrimiento, que significan la cruz. En tercer lugar, que por el bautismo, que recibe todas sus virtudes de la cruz, vuestro cuerpo y vuestra alma quedan enteramente consagrados a la Santísima Trinidad. Esta consagración es más santa que la de los templos y vasos sagrados, porque la suya es puramente exterior, pero la de vuestro cuerpo y vuestra alma es interior, porque está santificada por la gracia que os confiere el Espíritu Santo. Por esta consagración, no solo vuestra alma, sino también vuestro cuerpo y todos vuestros miembros se convierten en el templo del Espíritu Santo. Esto es lo que enseña el apóstol San Pablo cuando dice que todos los cristianos deben glorificar y llevar a Dios en el cuerpo, es decir, deben tratar sus cuerpos con respeto soberano por causa de aquel que se digna habitar en ellos. Admiramos el respeto con que los sacerdotes portaban el arco de la alianza. Vosotros lleváis algo más sagrado, ya que lleváis con vosotros a Dios mismo. En que pureza y santidad no debéis, pues, conservar vuestro cuerpo y vuestra alma. Cuando, con el pecado, mancháis a vuestros miembros, hacéis más daño a Dios que los que profanan la iglesia y otras cosas sagradas. El sacerdote ponía en vuestra lengua unos granos de sal bendita, siendo la sal el emblema de la sabiduría. Esta ceremonia debe recordaros, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo, que es sabiduría eterna, se da a vosotros en el bautismo, para ser vuestra vida, vuestra fuerza, vuestra luz, y que os une e incorpora a Él, para que os comportéis solo según su espíritu, y viváis solo según su vida. En segundo lugar, que no tengáis deseo, ni afecto, por las cosas de la tierra, que solo debéis desear y buscar las del cielo, ya que solo en esto consiste la verdadera sabiduría. En tercer lugar, que no os comportéis más según los sentidos, como las bestias, ni según la razón humana, como los filósofos paganos, ni, mucho menos, según las máximas de la sabiduría mundana y la prudencia de la carne, que solo es locura y que trae la muerte al alma, sino según las máximas del Evangelio, que son las emanaciones de la sabiduría increada, bajando del seno del Padre de la Luz y difundiéndose sobre el mundo. En cuarto lugar, el sacerdote os aplica saliva en los oídos y dice: sed abiertos. Esta saliva, aplicada a los oídos, significa, para vosotros, la fe que Dios infunde en vuestros corazones mientras escucháis las enseñanzas de su ministerio. La fe, dice San Pablo, viene por el oír. Pero no es suficiente simplemente oírlo, es necesario creerlo para recibir de Dios el don que ilumina el espíritu y abre el corazón. El bautismo os confiere este don precioso, que vuestro espíritu, iluminado por él, crea firmemente todo lo que la Santa Iglesia Católica propone a vuestra fe y que cerréis los oídos, no solo a las máximas perniciosas de Satanás, sino también contra el lenguaje de los que hablan en contra de la doctrina de la Iglesia. Pues, no debéis dejaros seducir por las falsas promesas de los herejes que pretenden enseñar la verdad, pero recordad este artículo de la fe divina que profesasteis solemnemente en el bautismo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Solo esta palabra confundirá a los enemigos de la religión, os salvará de todo error y os preservará en la fe que Dios os ha dado. También se aplica saliva a la nariz para significar que solo debéis seguir el buen olor de las virtudes de Jesucristo y evitar el mal olor de los vicios que reinan en este mundo corrupto.
En quinto lugar, el sacerdote os introdujo en la iglesia, diciendo: entrad en la casa de Dios, para que tengáis la vida eterna. Esta ceremonia os enseña que el bautismo os permite entrar en la sociedad de Jesucristo y de todos los fieles que componen la casa o familia de Dios. Por esta entrada, comenzasteis a participar de todas las buenas obras de los fieles y adquiristeis derecho a los sacramentos, a las oraciones y a todas las demás buenas obras que se hacen en la iglesia. Además, al entrar en la iglesia, os habéis convertido en su Hijo y habéis sido hecho Hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero de Jesucristo. Entrasteis en sociedad y comunión con los ángeles y con todos los bienaventurados que están en el cielo. Por esta ceremonia, también se os enseña que, para estar unidos a Jesucristo y tener la vida eterna, es necesario ser miembro de la iglesia y perseverar en ella hasta el fin, creyendo todo lo que ella enseña y obedeciendo todo lo que ella manda. En sexto lugar, habiendo llegado a la pila bautismal, se os preguntó si renunciabais a Satanás y sus obras y pompas, a lo que respondisteis: yo renuncio a ellos. Después, os preguntaron si creíais en el Padre Todopoderoso, en Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo, a lo que respondisteis: sí, creo. Esta ceremonia os enseña que, para ser cristiano, son necesarias dos cosas. La primera es, debéis romper, para siempre, toda alianza con el diablo, y evitar sus obras, que son pecaminosas, y despreciar las pompas y vanidades del mundo, con que el diablo os quiere arrastrar a vuestros delitos. En segundo lugar, debéis uniros inseparablemente a Dios, y rendirle todos los deberes que pertenecen a su divina majestad, por la práctica de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la religión, de la obediencia a sus leyes divinas y de la perfecta sumisión a las órdenes de su providencia. Séptimo, fuisteis ungidos con óleo santo en el pecho y entre los hombros para mostrar que el bautismo os dio fuerza para vencer a los enemigos de vuestra salvación en los combates que os toca enfrentar en la vida y a los cuales, si los vencéis, obtendréis vuestra recompensa ante el tribunal de Dios. En octavo lugar, fuisteis bautizados con agua, con estas palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El agua representa la gracia santificante que purifica vuestra alma de la horrible mancha del pecado. Antiguamente, el bautismo se daba por inmersión para una mejor representación de la muerte y resurrección de Jesucristo y la gracia que os había sido dada en el bautismo, a fin de morir al pecado y vivir para la gracia, por la práctica de las buenas obras, crucificar al hombre viejo, es decir, las malas inclinaciones, que son consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, y vivir según al hombre nuevo, que es Jesucristo. El apóstol San Pablo nos instruye en este misterio cuando dice: porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo hasta la muerte, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Porque, si hemos sido plantados juntamente en semejanza de su muerte, también lo seremos de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y para que nosotros no sirvamos más al pecado. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad al pecado, sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia para con Dios. Romanos capítulo 6, versículos 4 a 6 y 12 a 13. La pequeña cantidad de agua que había sido derramada sobre vosotros no fue suficiente para que entendierais todas estas importantes instrucciones. Los nombres de las tres personas de la Santísima Trinidad fueron citados para mostraros que debíais profesar vuestra fe en las tres y rendirles los deberes que les debéis por su infinita dignidad, por los incomparables favores
que les confirieron sobre vosotros, en vuestro bautismo. Porque, como ya se ha dicho, el Padre os tomó por hijo suyo, y heredero de su propia gloria, el Hijo os tomó por uno de los miembros de su propio cuerpo místico, aun por su hermano, y coheredero de todos los bienes, que ha recibido de su Padre, el Espíritu Santo, os ha santificado, para que seáis su templo, y el templo de las otras dos personas divinas, que vinieron a vosotros, y en vosotros, moraron. Por lo cual, el Espíritu Santo os estampó, con el sello de la Santísima Trinidad, como cosa suya. Este carácter indeleble, que os elevó por encima de toda la grandeza del mundo, será, para vosotros, causa de eterna confusión, si no conserváis la fidelidad que prometisteis a Dios, y si deshonráis la dignidad y santidad de vuestro estado, por una vida criminal. Noveno, en vuestro bautismo, el sacerdote ungió vuestra cabeza con óleo santo, para mostrar que el Hijo de Dios os hacía partícipes de su realeza y de su sacerdocio, como San Juan Evangelista escribe en el primer capítulo del Apocalipsis. Él nos ha hecho un reino y sacerdotes para Dios y su Padre. Apocalipsis 1:6. Como miembros de Jesucristo, tenemos parte en su realeza y en el imperio que ejerce sobre la muerte, el pecado y el demonio, ya que con la ayuda de la gracia usamos este poder contra los enemigos de nuestra salvación. Vosotros sois, pues, sacerdotes, ya que ofrecéis, junto a él, el sacrificio incruento del altar, donde es, a la vez, sacerdote y víctima, y os ofrecéis en sacrificio al Padre Eterno, le ofrecéis todas vuestras acciones y sufrimientos, en fin, le ofrecéis oraciones, alabanzas, y el sacrificio de un corazón contrito y humilde. Dice un célebre autor que esta unción nos da el nombre de cristianos, porque manifiesta que somos partícipes de la unción de Jesucristo, de esta unción interior y espiritual que santifica nuestras almas y las consagra a Dios. Porque la gracia que se nos da en el bautismo es la misma que le fue dada a él en el momento de su concepción. Dice San Agustín que por el bautismo nos hacemos de Cristo. Décimo, después de esta unción, el sacerdote os viste con una túnica blanca. Esta túnica representa a Jesucristo, pues dice San Pablo: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Es decir, habéis desechado al hombre viejo en las aguas del bautismo, y habéis sido vestido de nuevo. Fuisteis sumergidos en la ignorancia y en toda clase de iniquidad, así actuó en vosotros el viejo hombre, pero, por el bautismo, habéis sido revestidos de Jesucristo, henchidos de su espíritu, iluminados por su sabiduría, colmados de su gracia y de sus virtudes, para que seáis una imitación de la vida de nuestro divino Redentor. La túnica blanca denota, también, en primer lugar, que por el bautismo, vuestra alma ha sido limpiada y purificada del pecado, que la volvía sucia y horrible a los ojos de Dios. En segundo lugar, que, de ahora en adelante, debéis llevar una vida de pureza e inocencia. En tercer lugar, que debéis triunfar sobre el diablo, porque son velados de blanco, los que son recompensados con los honores de la victoria. En cuarto lugar, que debéis libraros de la servidumbre del pecado y de vuestras pasiones, porque, en otro tiempo, aquellas vestiduras blancas se daban a los esclavos que recibían su libertad. Un décimo, después de quitaros la túnica blanca, os colocó un cirio encendido en vuestra mano. Este cirio, dice San Carlos, significa, por su resplandor, la fe, que ilumina vuestras almas, por su calor, la caridad, que inflama vuestros corazones, con el amor de Dios y del prójimo, y, por su erección, la esperanza, que, al desprenderos de las cosas de este mundo, os anima a desear solo las que son del cielo. Significa también la vida ejemplar que debéis llevar, según las palabras de Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos.
Mateo 5:10. Fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad, pues, como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Buscad lo que es grato al Señor, sin comunicar en las obras vanas de las tinieblas, antes bien, estigmatizadlas. Efesios 5:8-11. Duodécimo, el repique de la campana, os recuerda. En primer lugar, la alegría de la iglesia militante, por el nacimiento de uno de sus hijos. En segundo lugar, del gozo de la iglesia triunfante, por la liberación de un alma, de la esclavitud del demonio, ya que Jesucristo nos asegura que habrá más alegría en el cielo sobre un pecador que hace penitencia, que sobre 99 justos que no necesitan penitencia. Lucas 15:7. En tercer lugar, vuestro gozo, al encontraros en el número de los hijos de Dios y en el camino de la salvación. En cuarto lugar, el triunfo de Jesucristo sobre el diablo, al haberos librado del poder del enemigo. Capítulo 7. Que es más dulce y más agradable vivir según las promesas del bautismo que llevar una vida opuesta a ellas. Muchos cristianos se ven impedidos de cumplir las promesas del bautismo por el temor de que, para observarlas, deben llevar una vida de tristeza, de penalidades y de miseria. Pero es fácil ver que quien las viola lleva una vida mucho más infeliz y miserable que aquellos que las conservan fielmente. Al hablar de cada una de estas promesas en particular, es mi intención explicaros la diferencia que debe existir entre los que las cumplen y los que no las cumplen. Cuán felices y contentos son los primeros, mientras que los segundos son eternamente miserables y desconsolados. Primera promesa. En cuanto sois fieles en la renuncia al pecado, vivís bajo el imperio de Dios, que es el más grande de todos los soberanos, el más caritativo de los padres, el más bondadoso de los maestros y el más fiel de los amigos. Él os considera como sus hijos, os hace partícipes de su bien, Él llena vuestro espíritu de luz y vuestro corazón de alegría, Él consuela vuestro afecto, os sostiene en vuestra debilidad, Él atiende vuestras necesidades, si os permite caer en el mal, es para daros ocasión de conferiros mayor beneficio. Su yugo es dulce y ligera es su carga. Puede parecer que ordena las cosas más difíciles, grandes austeridades, labores dolorosas, pero en realidad, tal no es el caso, solo requiere de vosotros lo que la razón debería enseñaros a practicar. Él solo exige de vosotros que le améis y que hagáis, para su gloria, lo que corresponde a vuestro estado de vida. Él os permite gozar del bien que legítimamente habéis adquirido y gozar de las ventajas de vuestra condición de vida, con tal de que lo améis siempre más que todo lo que poseéis. Si tenéis que encontrar cruces, no forman parte de los servicios que debéis prestar a Dios, sino que son el resultado de vuestras propias imperfecciones o de las de otros hombres con quienes os asociáis. La fidelidad a Dios, lejos de aumentarlas, las endulza por el consuelo que su amor imparte a vuestros sufrimientos. Aquellos que violan sus renunciaciones a Satanás estarán lejos de disfrutar de la misma felicidad que aquellos que permanecen fieles a Dios. Caen bajo el dominio de Satanás, que es el más cruel de todos los tiranos, el más duro de los amos, el más implacable de los enemigos y el más bárbaro de todos los perseguidores. Abriga por ellos un odio mortal, solo busca su destrucción y su ruina. Si les promete algún bien, es solo para hacerlos miserables. Si les permite gustar el placer momentáneo, es solo para hundirlos en el dolor eterno. Los apura de un desorden a otro, con la esperanza de obtener alguna gratificación de ello. Pero, tan pronto como prueban la copa envenenada del placer, él les hace sentir su amargura. Las impiedades, las injusticias, la ira, las impurezas, la avaricia, la ambición, son las cosas a las que Satanás solicita,
sin cesar, a los que se vuelven a Él, y, para obtener sus deseos. ¡Cuántas penas, qué desasosiegos no deben sufrir! Su corazón está continuamente agitado, con temores, con sospechas, con celos, y desesperación, no sienten ni paz, ni reposo, y después de haberlos hecho miserables en esta vida, los hace infelices para la eternidad. ¡Qué triste estado! No ha de estar necesariamente uno, enemistado consigo mismo, para preferirlo al estado del verdadero siervo de Dios, y creer que lleva una vida más dulce, más agradable, al servicio del diablo, que al servicio de Dios. Abrid los ojos, queridos lectores, y si habéis estado, hasta ahora, en este error, abandonadlo pronto, y comprended, que la única felicidad de la vida, está en el servicio de Dios. Segunda promesa. Al observar la segunda promesa, por la cual habéis renunciado a las obras de Satanás, que son el pecado, conserváis el inestimable tesoro de la gracia. Sentís en vosotros la paz, el gozo de una buena conciencia, que os da confianza en vuestras oraciones, os consuela en vuestras aflicciones, os sostiene en vuestras pruebas, os asiste en los peligros, y os hace feliz en el cumplimiento de todos vuestros deberes. Adquirís nuevas bendiciones, a cada momento, a fin de capacitaros, para ofrecer a Dios, todo lo que hacéis, enfermedad, pérdida de bienes, aflicciones, todo se vuelve meritorio para vosotros. Por la gracia, que os hace dignos del cielo, estos se vuelven provechosos, para vuestra eterna salvación. Pero, al violar, por el pecado mortal, esta segunda promesa, perdéis a Dios, y su gracia, y al mismo tiempo, perdéis la paz, y la tranquilidad, de vuestra alma. Inmediatamente, sentís la angustia y el remordimiento, de una conciencia culpable, que os causa, día y noche, un tormento insoportable. No podía sino, obligaros a pensar, que habíais estado en enemistad con Dios y que, si moríais repentinamente, os encontraríais sumergido, de inmediato, en la miseria eterna. Temíais la noche y el día, temblabais al menor peligro, sin saber a quién podíais recurrir, no tuvisteis consuelo sólido, en vuestras aflicciones, porque, lo que procede de los hombres, sirve a los pequeños, que no son consolados por Dios. Si hacéis buenas obras, no os merecen recompensa en el cielo, porque, aquellos, a quienes el pecado mortal, priva de la gracia santificante, nada pueden merecer para el cielo, mientras permanezcan en ese estado. Sus trabajos y sus sufrimientos, que podrían satisfacer el dolor, debido a sus pecados pasados, y adquirir para ellos, al mismo tiempo, nuevos grados de gracia y mérito, no pueden producir estos efectos felices, porque pierden su recompensa, por el pecado. Todo el fruto que puedan obtener de la oración, de las limosnas, y de las demás buenas obras que realicen, les alcance la gracia de la conversión y los devuelva al camino que conduce al cielo. Este fruto es verdaderamente grande, y debe inducir a todos los pecadores, a realizar toda obra buena que esté a su alcance, sin embargo, es mucho menos, que lo que obtienen los buenos por sus buenas acciones, quienes, mientras las cumplen, en satisfacción de las penas debidas a sus pecados, merecen una recompensa eterna en el cielo, y obtienen, para sí, nuevas gracias, lo cual os prueba, que es infinitamente mejor, observar la segunda promesa, que gozar del placer de violarla, un placer fugaz. Seguido de miseria, que, después de haber hecho infeliz al alma en la vida presente, no hará más, que aumentar sus miserias, en la eternidad. Tercera promesa. Si observáis la tercera promesa, que hicisteis para renunciar a las pompas de Satanás, como ya se ha dicho, no apegaros a las cosas de este mundo, viviréis en perfecta libertad de mente y de corazón. Este desapego os elevará muy por encima de los males y las alegrías de la vida, ni el deseo de fama, ni el amor a las riquezas, ni los encantos del placer, pueden apoderarse de vuestro corazón, ni forzaros a cometer pecado. El temor de las persecuciones del mundo y de las tribulaciones de la vida nunca podrá apartaros del cumplimiento del menor de vuestros deberes. La prosperidad no os inflará de orgullo, la adversidad no os postrará, porque estaréis por encima de todas ellas. Vuestra alma puede, en todo tiempo, elevarse a Dios,
por medio de la meditación, y vuestro corazón subir, con libertad, a las cosas del cielo. Los probaréis, y se convertirán en el objeto de vuestros deseos. La ambición, el interés, o cualquier otra pasión, no viciarán la bondad de vuestras acciones, por bajas y terrenales intenciones, todas vuestras acciones, serán para la gloria de Dios, y por este medio, os harán dignos de la vida eterna. Pero, si violáis esta tercera promesa, aferrándoos a las vanidades de este mundo, atraéis sobre vosotros toda clase de desgracias. San Pablo, hablando de aquellas personas, que hacen de las riquezas el gran objeto de su vida, y que no estudian otra cosa que los medios para alcanzarlas, dice: caen en tentaciones, en los lazos del diablo, y en las diversas codicias inútiles, que precipitan a los hombres al abismo de la perdición y de la condenación. Y añade que muchos, por el deseo de las riquezas, han sido desviados de la fe y han sido abrumados por innumerables tribulaciones. El lenguaje de San Pablo acerca de la desgracia de los que desean riquezas es igualmente aplicable a los que buscan el orgullo y los placeres del mundo. Su caída en las tentaciones y acechanzas del diablo es igualmente cierta. Pierden la fe y siempre están rodeados de miserias y decepciones. ¿Qué ansiedad mental y qué aflicción corporal no deben sufrir en su búsqueda de los placeres perecederos de este mundo? Aunque, cuando les sobreviene la muerte, deben dejarlo todo atrás y partir, sin ni siquiera el más trino de las vanidades que tanto apreciaron en vida. Mientras, los que viven desprendidos del mundo gozan de paz y tranquilidad. Los devotos de las eras corruptas actuales están abrumados por la confusión y la desesperación. No disfrutan del reposo, miedos o sospechas, los celos y el disgusto perturban continuamente sus mentes y los hacen infelices. Si reflexionáis seriamente sobre ello, encontraréis que la vida de los que lo abandonan todo por el amor y el servicio de Dios es incomparablemente más dulce y agradable que la de los mundanos que buscan la felicidad en los placeres terrenales. Cuarta promesa. Os ofreceré una prueba más de la felicidad que las personas disfrutan en esta vida, de la paz mental que experimentan en la observancia de la cuarta promesa del bautismo: creer en Dios. Esta promesa os obliga a creer todas las verdades que Dios os ha revelado, a considerar como la mayor felicidad de este mundo, gozar de la gracia de Dios y del derecho a la vida eterna, en fin, amar a Dios sobre todas las cosas y obedecer sus preceptos divinos. Nada puede ser más deseable que vivir de acuerdo con esta promesa, y la razón misma enseña que su práctica produce el mayor bien. El que cree en todas las verdades que Dios ha revelado y que la Iglesia propone a su fe, camina en la luz y se deja guiar por la verdad. Se apoya en una autoridad infalible, no teme errar. El que pone en Dios su felicidad y su confianza, lo ama con todo su corazón y lo sirve con fidelidad, sin temer el rigor de su justicia, todo lo espera de su bondad. ¿Puede alguien disfrutar de mayor felicidad en esta vida? Muy diferente es el estado de aquellas personas que violan esta promesa porque, al apartarse de la fe católica, para seguir su propio juicio privado, caen en la oscuridad y el error y creyendo que saben mucho, no saben nada. Los que ponen su confianza y su felicidad en las criaturas se asemejan a aquellas personas que salen de la fuente para buscar agua en cisternas rotas y agujereadas que no retienen agua, o el que depende de una caña frágil que se quiebra y traspasa la mano del que se apoya en ella. Estas son las verdades que nos enseña la Sagrada Escritura. Los que rompen los lazos que los unen a Dios y abandonan su servicio no deplorarán para siempre los males y los sufrimientos que deben encontrar por su deserción. La experiencia, al igual que la fe, nos enseña que los impíos no encontrarán la paz, sino que, por el contrario, los que aman y sirven a Dios gozarán de una paz en abundancia que les hará la vida mil veces más dulce y agradable que las vidas de aquellos
que siguen sus propias inclinaciones desordenadas. Párrafo particular. ¿Cómo es que uno encuentra placer en el pecado y dolor en la práctica de la virtud? Los medios para remediar este mal. Debe preguntarse, ¿de dónde procede que las personas encuentren tanto placer en el vicio y tanto dolor en la práctica de la virtud? Respondo que este mal procede de la corrupción que el pecado original ha transmitido a nuestras pasiones, que nos reduce al estado de ciertos enfermos, que solo pueden gustar de las cosas más nauseabundas e insípidas. Cada uno gusta de lo que es conforme a su propia disposición interior, así, estando nuestro interior corrompido por el veneno del pecado original, que da a nuestras almas una atracción maligna por las cosas de este mundo, nos complacemos en el pecado, en cuanto es conforme a nuestros propios apetitos viciados. Nabucodonosor, habiéndose transformado interiormente en bestia, no podía vivir más que con las bestias. El hombre, que está interiormente corrompido, solo puede complacerse en las cosas de la tierra, mientras que su razón le enseña que debe orientarse solo según las cosas del cielo, que son eternas, lo único que puede hacerlo feliz. El que es de la tierra es y de la tierra habla. Dice Jesucristo. Juan 3:31. No solo se complace en hablar de la tierra, sino que también se complace en gozar de las cosas de la tierra y de los vicios que ella proporciona. Así es como los hombres encuentran placer en el pecado y dolor en la virtud. Para remediar este mal es necesario violentar nuestras inclinaciones naturales, cesando, para siempre, de cometer el pecado, por el cual tenemos deseo, y practicando la virtud, a la que sentimos aversión. El vicio es dulce, para aquellos que no pueden gustar la virtud. Por el contrario, la virtud tiene, de la misma manera, atractivos que nos hacen amarla, y que son capaces de repugnarnos con el vicio. Pero, lo que principalmente previene el odio al vicio y la práctica de la virtud es que solo hemos abandonado el vicio a medias y no hemos entregado nuestro corazón enteramente a la práctica de las buenas obras. Si renunciamos a todos los malos hábitos, sentiremos aversión por ellos. Esto es notable en San Agustín, aunque renunció, solo imperfectamente, a los desórdenes a los que estaba acostumbrado, nunca se disgustó con ellos, pero cuando hubo renunciado a ellos, de todo corazón, muy pronto perdió el deseo por ellos y comenzó a sentir la dulzura de la virtud. Imitad a este gran santo en la renuncia al pecado, y dentro de poco tiempo experimentaréis la feliz condición en que se encontró, después de su conversión, deplora, como lo hicisteis, las transgresiones de vuestra vida pasada. Gozaréis, durante el resto de vuestra vida, de una paz interior y de una felicidad que no se puede expresar. Y mereceréis una corona de gloria en la eternidad. Capítulo 8. ¿Cómo debemos reparar la violación de nuestras promesas bautismales? Cuatro cosas son necesarias para la observancia de estas promesas. Primera, es la verdadera penitencia, porque, como enseña el Santo Concilio de Trento, la penitencia no es menos necesaria para los que han pecado después del bautismo que el bautismo para los que no lo han recibido. La Sagrada Escritura nos informa que hay dos puertas por las cuales debemos entrar al cielo: la inocencia bautismal y la penitencia. Cuando un cristiano se ha cerrado la puerta de la inocencia, violando las santas promesas del bautismo, es necesario que se esfuerce por entrar por la de la penitencia, de lo contrario, no hay salvación para él. Por esto, Jesucristo, hablando de las personas que han perdido la inocencia, les dice: si no hacéis penitencia, todos pereceréis, Lucas 13:5. Pero, para que la penitencia nos impida perecer, debe ser verdadera penitencia.
Los confesores pueden ser engañados por la falsa apariencia de conversión y con demasiada frecuencia. Este es el caso, pero Dios nunca es engañado. Sí, por tanto, los que reciben la absolución no son verdaderamente penitentes y dignos de perdón, sus pecados no son perdonados ante Dios. Para hacer verdadera penitencia, no basta con confesar todos nuestros pecados y cumplir lo que nos manda el sacerdote. Hay otras dos cosas que son necesarias. Primero, renunciar al pecado de todo corazón y para toda la vida. Se sigue, por lo tanto, que aquellos que, en la confesión, todavía albergan la voluntad de pecar en cualquier momento y en cualquier ocasión que se presente, no tienen verdadera penitencia. Segundo, huir de las ocasiones de pecado y usar los medios para evitarlo. Porque el que no hiciere esto, recaerá muy pronto en los mismos delitos de que se ha acusado, y al descuidar el uso de los medios para evitar la recaída, es evidente que no tiene una resolución sincera de no pecar más. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos abandonar lo que es más querido para nosotros, si no podemos retenerlo, sin caer en pecado. Sí, pues, tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros perezca, que no que todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. Mateo 5:29-30. Lo mismo dice el Divino Maestro, de vuestro pie derecho, para enseñaros que, si para evitar el pecado, es necesario privaros de cosas tan necesarias para vosotros, como vuestro ojo, vuestra mano y vuestro pie, no debéis dudar en hacerlo. La razón que da es que es mejor ser privado en este mundo de todo lo que más amamos, que perder el paraíso y ser condenados por toda la eternidad a sufrir las penas del infierno. Tercero, aquellos que han violado las sagradas promesas del bautismo deben renovar, sinceramente, su renuncia a Satanás, sus obras y pompas y las promesas de fidelidad que hicieron a Dios en el bautismo. Esta renovación debe hacerse después de una confesión general en la que debéis renunciar de todo corazón a estos hábitos pecaminosos y hacer una resolución sincera de no pecar más. San Francisco de Sales exigía esta práctica a las personas a las que dirigía, como se puede ver en el primer libro de su introducción a la vida devota. Cuarto. Debéis guardaros de vuestros malos pensamientos, para que no consintáis en ellos de nuevo, y para reprimirlos valientemente, a fin de que no seáis tan violentamente tentados a pecar. Los que han hecho digna penitencia por sus pecados, no dejarán de sentir, de vez en cuando, cuando se presente la ocasión, un pensamiento interior de recaer en los mismos delitos. Tenemos un ejemplo célebre de esto en la persona de María de Egipto, quien, después de haber renunciado a los desórdenes en los que había vivido durante 16 años, fue atormentada por continuas tentaciones para volver a sus transgresiones anteriores. Por eso es que aquellas personas que han hecho penitencia por los pecados de la ira, la gula, la venganza y la impureza, a menudo sienten, en sí mismos, el deseo de cometer los mismos crímenes de nuevo. San Pablo nos muestra que, si tenemos esos malos pensamientos, y que, si no los mortificamos, con la ayuda de esta gracia que Dios nos da, caeremos, ciertamente, en pecado mortal. Mientras estamos en estado de gracia, ellos están, en alguna medida, debilitados y prevenidos por la fuerza del amor de Dios que está en nuestro corazón. Podemos sentirlos, pero no pueden hacernos pecar si no lo deseamos nosotros mismos. Mientras los sentimos, es necesario combatir con coraje y no ceder ante ellos. Esta resistencia no dejará de debilitarse y hacer que sus ataques sean menos poderosos. Haced morir, pues, dice San Pablo, vuestros miembros terrenales, fornicación, inmundicia, lujuria, mala concupiscencia y avaricia, que es el servicio de los ídolos,
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de incredulidad, en los cuales vosotros también anduvisteis en algún tiempo, cuando vivíais en ellos. Mas ahora, desechaos también vosotros, todos: ira, indignación, malicia, blasfemia, palabras indecentes de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojándoos vosotros mismos del hombre viejo, con sus obras, y vestíos del nuevo, el que se renueva hasta el conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Colosenses 3, 5 a 10. Quinto. Trabajad para adquirir méritos para el cielo, por la práctica de las buenas obras, porque, para ser salvos, no basta evitar el mal, sino que debemos hacer el bien. Así, San Pablo, instruyendo a los romanos recién convertidos, dice: porque, como habéis entregado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así, ahora, dad vuestros miembros para servir a la justicia, para santificación. Ahora, siendo hechos libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 19 y 22. Y, hablando a los Gálatas, dice: y haciendo el bien, no nos fallaremos, porque a su tiempo segaremos, sin faltar. Por tanto, mientras tengamos tiempo, seamos buenos con todos. Gálatas 6, 9 a 10. Si los hombres están tan ansiosos de adquirir en la tierra los bienes que pueden conservar solo por un corto tiempo, como deben trabajar para adquirir, por buenas obras, los bienes del cielo, que disfrutarán eternamente. Si Dios hubiera hecho difícil la adquisición de eso, podría haber alguna excusa, pero quiere que todos los merezcan, en cualquier condición en que se hallen, pobre o rico, el amo o el sirviente, el ignorante o el erudito, porque Él exige solo dos cosas, que está en poder de todos para realizar. Primera, que sigamos en estado de gracia y evitemos el pecado. Segunda, que todo lo que hagamos sea hecho por su servicio y para cumplir su voluntad. San Pablo nos enseña que los que son fieles en observar estas dos condiciones merecerán el cielo, no solo por las oraciones, limosnas y otras buenas obras, sino también por los sufrimientos y trabajos de la más humilde especie e incluso por la bebida y la comida que usamos para la subsistencia del cuerpo. Por eso dice: no podemos lamentar lo suficiente ver a tantos cristianos pasar la vida sin adquirir ningún mérito y privándose, por su propia culpa, del bien infinito y eterno que tan fácilmente se adquiere. Sed sabios y prudentes, los que leéis esto, y no os entretengáis en correr tras las cosas de este mundo, que pasan como una sombra, sino acumulad para vosotros tesoros que durarán eternamente. Mateo 6, 19 a 20. Este es el consejo que os da Jesucristo, cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la herrumbre y la polilla corrompen, y donde ladrones cavan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni la polilla consumen tela, y donde los ladrones no cavan ni hurtan. Mateo 6, 9 y 20. Capítulo 9. Compendio de la vida de un buen cristiano y, en primer lugar, lo que debe observar en todo momento. Estas tres cosas un cristiano siempre debe observar. Primero, evitar el pecado, porque el pecado siempre se opone a la buena vida. Por pequeño que sea, es obra de las tinieblas y nos impide entrar en el cielo hasta que haya sido expiado. La Sagrada Escritura nos aconseja que huyamos del pecado como de una serpiente, para mostrarnos que así como huimos aun de la más pequeña de esas criaturas malvadas, así también debemos huir de los pequeños pecados. Cuando amas de verdad a una persona,
evitas la menor cosa que pueda ofenderla. Un verdadero cristiano que ama a Dios como un niño debe amar al mejor de los padres, absteniéndose también de la menor cosa que le pueda desagradar. Vivid en un sincero propósito de no ofenderlo nunca, y cuando descubrís que ha hecho algo que puede desagradarle, inmediatamente pedid perdón y tratad de reparar su falta con la penitencia y con las buenas obras hechas con esa intención. Esta práctica es de la mayor consecuencia, porque, cuando pedís perdón a Dios, inmediatamente después de caer en el pecado, con la resolución de evitarlo, y con el deseo de obtener el perdón por él, muchas veces Dios os remite el pecado en el mismo momento e incluso antes de la confesión. Segundo, ofrecer en todo tiempo a Dios, no solo las oraciones, las limosnas y las demás buenas obras que hace, sino también su trabajo y todos los actos de su vida. Porque mientras está en gracia, puede merecer el cielo por todo lo que hace, con tal que no sea malo, y que lo haga para el servicio de Dios, para su gloria y para cumplir su santa voluntad. El gran apóstol San Pablo nos enseña esta verdad hablando a los pobres, les dice: los siervos obedecen en todo a vuestros amos, según la carne, no sirviendo los ojos, como agradando a los hombres, sino con sencillez de corazón, temerosos de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabed que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia. Colosenses 3:22. En otro lugar dice el mismo apóstol: sabiendo que todo el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Efesios 6:8. Esto debe inducir a los cristianos buenos y fieles a ofrecer a Dios sus acciones más insignificantes. Por este medio, adquieren tesoros de mérito, según el ejemplo de la Santísima Virgen, de San José y de muchos otros santos, quienes, al mismo tiempo que trabajaron para sostener la vida, adquirieron los mayores méritos al ofrecer todas sus acciones a Dios. Tercero. Sufrir todos los días de su vida las cruces que encuentre, con paciencia y sumisión a la voluntad de Dios, porque el sufrimiento produce en nosotros méritos mayores y más seguros que las buenas obras, porque es más difícil sufrir las aflicciones con paciencia que hacer las buenas obras, y que el amor propio muchas veces destruye los méritos de nuestras mejores obras. Por lo cual, tal como encuentra en los aconteceres cotidianos de la vida humana, aflicciones, pérdidas, injurias, desprecios, burlas y los demás sufrimientos que el orden de la naturaleza o la malicia de los hombres le obligan a soportar, el cristiano está obligado a soportar estos cruces, pacientemente, hasta el final. Dios nos permite defendernos del mal, que está a punto de sobrevenirnos, y nos enseña a usar los medios, para protegernos de la enfermedad y librarnos de otros sufrimientos, pero quiere que cuando no podemos librarnos de ellos, los suframos con paciencia, sin murmuraciones, venganzas, odios y disgustos, y nos promete una gran recompensa si sufrimos pacientemente, por amor a Él. Es por esto que San Pablo dice: porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que se revelará en nosotros. Romanos 8:18. Estas tres cosas contienen, en resumen, todo lo que es necesario hacer para nuestra salvación y para adquirir méritos continuos para el cielo. Fue esto lo que elevó a la Santísima Virgen al pináculo del mérito al que llegó, porque no hizo más que evitar el pecado y ofrecer fielmente a Dios todas las acciones de su vida y sufrir, con mucha paciencia, las diversas calamidades que le tocó soportar. Aprended a hacer lo mismo para tener parte de su recompensa. Primero, lo que un buen cristiano debe hacer en cada año, en cada mes y en cada semana de su vida. El cristiano que desea ser fiel a Dios y avanzar en la virtud, renovará cada año, con particular preparación, sus promesas bautismales. Para ello, elegirá el día en que haya sido bautizado, o alguna festividad conveniente. Hablará o pasará por alto, en su mente, las promesas que hizo a Dios, examinará las faltas que ha cometido,
contra estas promesas, pedirá perdón por ellas, y resolverá serles fiel, durante el resto de su vida, se incitará a ellas, por la consideración de las gracias, que Dios le ha dado, las promesas que ya le ha hecho, si es fiel, y los sufrimientos, que le amenazan, si no las cumple. De este modo, se prepara para una buena confesión y una buena comunión. Para que su confesión sea más digna, después de haberse acusado de los pecados cometidos, desde su última confesión, se acusa de nuevo, de todos aquellos, por todo el año, y después de la comunión, renueva sus promesas, de la manera que veremos más adelante, o diciendo, simplemente: Señor, te doy gracias, por la gracia del bautismo. Te pido perdón, por todas mis infidelidades, y la ayuda que sea necesaria, para ser más fiel, renuncio a Satanás de todo corazón, y todas sus obras, y pompas, y deseo pasar, el resto de mi vida, a tu servicio. Un buen cristiano, se acerca a los sacramentos mensualmente, si su estado de vida se lo permite, y si no puede acercarse a ellos tan a menudo, no deja de hacerlo en todas las fiestas principales del año. Recomendará lo mismo a los de su casa. El cristiano fiel asiste a misa todos los domingos y días festivos de precepto, y siempre a la misa principal. También asiste a las vísperas, al sermón y a la salutación angélica, tan a menudo como puede. Sabiendo que las fiestas se instituyen con el propósito de proporcionar tiempo libre para atender el servicio de Dios y los asuntos de nuestra salvación, evita, enérgicamente, todo pecado y todas las diversiones peligrosas en las que no participaría en los días laborables, porque, que los pecados cometidos durante los domingos y fiestas son más graves que los que se cometen en los días laborables. Si no se acerca al sacramento de la penitencia, hace una confesión interior de los pecados que haya cometido durante la semana y lo hace al principio de la misa para obtener, de Dios, la remisión de ellos por los méritos del santo sacrificio. El sacerdote sube al pie del altar y repite la confesión general para recordar a todos los presentes que también deben confesar sus pecados a Dios y pedir su perdón y su gracia para pasar la semana siguiente como buenos cristianos. A la elevación de la Sagrada Hostia y del Cáliz, se postra, en adoración ante nuestro Señor Jesucristo, y le pide de nuevo, por los méritos de su pasión, el perdón de sus pecados y la gracia que más necesita. Mientras el sacerdote comulga, los que no reciben el Santísimo Sacramento deben esforzarse en comulgar espiritualmente y para ello deben humillarse ante Dios, ya que no están en condiciones de acercarse a la Santa Mesa, y deben suplicarle a nuestro Salvador que no los prive de la gracia otorgada a los que comulgan mensualmente. Nuestro Señor siempre se comunica con aquellos que oran con fe, humildad, confianza y amor. Esto se llama una comunión espiritual. Segundo, lo que un buen cristiano debe hacer todos los días. Todas las mañanas, el buen cristiano, al levantarse, recordando la presencia de Dios, le da sus primeros pensamientos y que vela por él durante la noche. Entonces, recordando que durante el reposo de la noche estuvo inconsciente hasta de su propia existencia y se despierta, como nacido de nuevo, da sus primeros pensamientos a Dios, agradeciéndole por este segundo nacimiento, y dice: Dios mío, te doy gracias por haberme creado, por así decirlo, de nuevo, después de haber sido, como si aún no hubiera nacido. Deseo ofrecerme a ti y todas mis acciones de este día. En fin, da a Dios su primera acción al hacer la señal de la cruz antes de resucitar. Al levantarse, se rocía con agua bendita y poniéndose de rodillas, hace su oración de la mañana, a no ser que pueda ir inmediatamente a la iglesia o a algún lugar donde se haga la oración en común, pues entonces puede diferirla hasta llegar a la iglesia o al lugar destinado a la oración en común. En sus oraciones de la mañana, reza el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Confiteor, el Miseriater Indulienseum, los mandamientos de Dios y de la iglesia y la oración a su ángel de la guarda. Después, ofrece a Dios los trabajos del día
y se resigna a soportar pacientemente los sufrimientos que le puedan sobrevenir, comenzando y acabando su oración con la señal de la cruz. Cuando escucha el sonido de la salutación, reza el Ángelus o reza tres Ave Marías para unir su propósito al de la Iglesia, que nos lo instituyó, para obtener de Dios los frutos de la encarnación, pasión y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Si conviene, asiste a misa y, asistiendo a ella con devoción, la ofrece a Dios en unión con Jesucristo, que se ofrece a su Padre por nosotros. Si no puede ir a misa, no deja de unirse, de corazón y pensamiento, con los que están presentes en ella. Esta práctica le permite tener parte en el Santo Sacrificio a través de la comunión de los santos, que nos hace partícipes de las oraciones y buenas obras que se hacen en la Iglesia, si deseamos participar en ellas. Después de haber rendido a Dios sus deberes, atiende a los asuntos de su estado de vida, renovando, de vez en cuando, la ofrenda que hacía a Dios y cuidando de no hacer nada que pueda desagradar a su divina majestad. Si tiene hijos o criados, los obliga a desempeñar debidamente sus piadosos deberes y vigila con cautela su conducta. Nunca deja de ofrecer a Dios sus oraciones, antes y después de las comidas. Todas las noches, ora de rodillas, en que, después de haber repetido las mismas oraciones que había ofrecido a Dios por la mañana, le da gracias por las gracias que, de él, ha recibido durante el día, se examina a sí mismo sobre los pecados que haya cometido, pide perdón a Dios, promete confesarlos y no cometerlos más. En fin, ofrece a Dios el reposo de la noche y se retira a la cama, después de haberse rociado con agua bendita, con la señal de la cruz. El cabeza de familia, que lleva una buena vida cristiana, no dejará de reunir a todos los miembros de su casa para unirse en oración, cada noche, en la que se debe dar tiempo para examinar los pecados cometidos durante el día y al final, lee alguna piadosa meditación para instrucción y edificación de los presentes. Capítulo 10. Otras prácticas durante la vida del cristiano, para aquellos cuya conveniencia se los permita. Todos los años hacen un retiro espiritual, según el consejo de su director, y en este retiro, en primer lugar, cuidan de purificar su conciencia de todo pecado, con una buena confesión y haciendo un repaso de todo el año. En segundo lugar, cuidando de examinar sus faltas, para corregirlas, y las virtudes que necesitan, para que trabajen en adquirirlas. En tercer lugar, y finalmente, se esfuerzan por acostumbrarse a realizar todas las acciones del día, correctamente, desde que se levantan por la mañana, hasta que se acuestan por la noche. Se confiesan y comulgan, mensualmente, o con mayor frecuencia, si su conveniencia y avance en la virtud se lo permite. Unos se confiesan cada dos semanas, y otros, cada semana, y comulgan, cuantas veces su confesor lo considera prudente. Cada semana, realizan algún acto de mortificación, como ayuno o abstinencia. Dedican cierta parte de cada día al ejercicio de la piedad y después de la oración de la mañana, hacen una meditación de media hora. Asisten a misa. Después de la cena, leen una lección de vida de los santos u otra obra recomendada por sus confesores y rezan el rosario, y después de la oración de la noche, hacen un examen general de los pecados del día y un examen particular de los vicios que quieren dominar o de las virtudes que quieren adquirir. A menos que estén acostumbrados a hacer este examen en otro momento. Algunos recitan el título y oficio de la Santísima Virgen u otras oraciones vocales. Pero lo más importante, para los que quieren acumular tesoros para la otra vida, es recordar que Dios está continuamente presente con ellos y consagrarle todas sus acciones y hacer frecuentemente actos de amor, de confianza, de contrición, de humildad, de resignación, etc., y de soportar, con paciencia, los sufrimientos de la vida y particularmente
Los que resultan de las imperfecciones del prójimo, que son efectos de su disposición, de sus faltas o de su malicia. Estas cruces, que nos llegan por las faltas de nuestro prójimo, si se soportan con paciencia, por amor de Dios, merecen más que todas las mortificaciones del cuerpo. Capítulo 11. La renovación de las promesas del bautismo. Podemos renovar nuestras promesas bautismales, en privado o en público. Para hacer esta renovación en privado, basta decir: renuncio a Satanás, a sus obras y pompas, y me entrego a ti. Oh, Dios mío, para servirte toda mi vida, por la fe, la esperanza y la caridad, y en perfecta sumisión a todos tus mandamientos. Esta renovación puede hacerse todas las mañanas o en cualquier otro momento. Pero, particularmente, cuando sois atacados por algún mal pensamiento u otra tentación parecida. Además de esta renovación diaria, es muy útil hacer una renovación general cada mes. Podéis elegir, para ello, el día de vuestro bautismo o cualquier otra festividad. Para prepararlo, es necesario confesar no solo los pecados cometidos desde la última confesión, sino también los que hayáis cometido a lo largo del año, detestándolos por ser contrarios a las promesas hechas en el bautismo. Es necesario que comulguéis en este día, si vuestro confesor lo juzga prudente, y que leáis la explicación de las promesas que hicisteis en el bautismo, si no la habéis leído antes de la confesión, que es el tiempo adecuado para saber mejor las faltas a las que más expresamente debéis renunciar. También es necesario leer en este libro, o en algún otro, las cosas que son capaces de suscitar en vuestro corazón la estima y el amor de estos santos votos, y lamentar las faltas que hayáis cometido. Porque, cuanto más se toca el corazón, más saludable y duradera será la renovación. Conociendo estos efectos saludables, muchas personas acostumbran a leer y meditar durante muchos días las cosas que se refieren a las promesas del bautismo antes de renovarlas. Una vez completada la preparación, las promesas deben renovarse leyendo esto que sigue o alguna otra fórmula que se encuentre mejor. Hay uno excelente en la Introducción a una vida devota de San Francisco de Sales, en la primera parte, en el capítulo 20. Fórmula para la renovación de votos bautismales. Dios mío, te agradezco de todo corazón que después de haberme creado y enviado al mundo, me has creado como de nuevo, dándome tu gracia y haciéndome hijo tuyo y miembro de tu iglesia. Entonces, protesté por boca de otro que renunciaba a Satanás y sus obras y pompas y que creí en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y todas las demás verdades que habéis revelado, y finalmente, que deseaba vivir de acuerdo con esta creencia y con tus santos mandamientos. Pero, Dios mío, apenas he cumplido estas santas promesas, me he dejado seducir por las tentaciones del demonio, he hecho las obras de Satanás al cometer pecado, he estimado, amado y buscado las pompas del demonio, que son los placeres y las vanidades del mundo, deseé más las riquezas, los honores de los hombres y los otros tesoros de la tierra, que el bien espiritual y eterno que prometes a tus hijos. En lugar de amarte sobre todas las cosas, he preferido a las viles criaturas, en lugar de vivir solo para ti y de consagrarte mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, he vivido solo para mí y he buscado solo mi propia satisfacción, he violado tus santas leyes, las de la Iglesia y las de mis otros superiores. Reconozco ahora la enormidad de mis faltas y te pido perdón, suplicando a tu divina misericordia que las lave por los méritos de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Dígnate permitirme renovar en este día las mismas promesas que te hice en el momento del bautismo.
Estoy resuelto a conservarlos, con toda la fidelidad posible. Ahora, renuncio de nuevo a Satanás, con todas sus obras y pompas. Nunca más le daré oído, ni a los que tienen comunicación con él. Me protegeré, con el temor de caer en la soberbia, la avaricia, la impureza, la gula, la ira, la mentira, la adulación y todos los demás pecados, que no son más que obras de Satanás. Cuidaré de purificar mi corazón del amor a las riquezas, a los lujos, a los honores y a los placeres del mundo. Estas son las pompas del demonio, bajo las cuales este enemigo de nuestras almas concibe el pecado que quiere que cometamos. Consideraré, en lo sucesivo, la vanidad y la insensatez de todos estos falsos bienes, para desligar mi corazón perfectamente de ellos y no desear tener otro apego que por vosotros. Oh, Dios mío, tú que eres mi soberano bien, un bien infinito, eterno, inmutable. Sí, mi Señor. Deseo vivir y morir en la fe, la esperanza, el amor, la obediencia, que os he prometido. Creo todas estas cosas que has revelado a tu Iglesia, que es la Santa Iglesia, romana, apostólica y católica. Mantengo, como verdadero, todo lo que ella enseña y rechazo todo lo que condena. No pondré más mi felicidad ni mis esperanzas en los bienes de este mundo ni en ninguna criatura. Solo en ti, oh Dios mío, pongo mi felicidad. Solo tú eres el objeto de mis esperanzas. Emplearé el resto de mi vida para merecer el gozo de tu presencia durante la eternidad. Deseo amarte con todo mi espíritu, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todo lo que hay en mí. Te consagro, aquí presente, mis pensamientos, mis deseos, mis acciones, mi cuerpo, mi alma, mi ser y todo lo que tengo, y estoy resuelto a hacer todo lo que pueda para tu gloria y de acuerdo con tu voluntad. Deseo amarte sobre todas las cosas, y ni la vida, ni la muerte, ni la esperanza del bien, ni el temor del mal, ni los amigos, ni los enemigos, ni ninguna criatura, me hará violar jamás la fidelidad que os debo. Me someto a tus mandamientos y a los de tu Iglesia, y en esta disposición estoy resuelto a vivir y morir. Pero, como eres tú quien ha inspirado mi corazón y como no puedo perseverar en él ni ejecutar la menor resolución sin la asistencia de tu gracia, concédeme esta gracia que me es tan necesaria. Renueva en mí el espíritu de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la piedad, de la humildad y de las demás virtudes que me comunicaste en el bautismo, para que, fortalecido por ellas, pueda vencer el peso de la concupiscencia que me apremia al pecado. Vence a los demás enemigos de mi salvación y conserva la fidelidad que he venido a prometerte. Esto te lo suplico por tu infinita bondad, por los méritos de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima e Inmaculada Virgen y de todos tus santos. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días, de ser posible. Vía Crucis, Vía Lucis, Vía Populi.